Agua Dulce es una región que tiene un potencial de crecimiento impresionante para la producción en el Chaco paraguayo. Este es el tercer evento que estoy participando con la APAT. Demasiado contento estoy por el volumen de crecimiento que se está dando ahora. Las inversiones son impresionantes, el sacrificio que están haciendo los productores a nivel de tiempo, a nivel de inversiones económicas, a nivel de tecnología también y de trabajo tanto en la parte agrícola como ganadera, con la búsqueda de la excelencia y de una producción rentable. Y especialmente esta asociación lo que está generando es la solidaridad, el compartir las experiencias, los errores cometidos muchas veces de los cuales se aprende. Tiene un gran futuro esta región de Agua Dulce. Hoy en día, este territorio rico en potencial necesita de la asociación público-privada para que realmente tenga sustentabilidad del desarrollo y que las inversiones puedan ser rentables también. Hablamos de largas distancias, de falta de conectividad en materia de infraestructura, pero hablamos de una tierra fértil que con un manejo ambientalmente cuidado, sustentable, va a dar mucho que hablar, un potencial tremendo, pero no hay que hacerlo desorganizadamente. Yo quisiera decirle a todos los que nos siguen, visiten el Chaco, conozcan el Chaco, respeten al Chaco, y ustedes van a ver lo orgulloso que podemos ser hoy de aquellos héroes que defendieron este territorio para que hoy sea Paraguay.